Omar Reyes, de 19 años, decidió hace 2 semanas buscar mejores oportunidades de vida en Estados Unidos. Partió del estado de Hidalgo junto a unos amigos hacia la frontera norte. Sin embargo, el 2 de noviembre, al llegar al desierto de Chihuahua, se dispersaron al encontrarse con la patrulla fronteriza. Algunos de los acompañantes llegaron a su destino, pero Omar no. La última vez que su familia pudo contactarlo fue el 10 de noviembre. Les aseguró que estaba en el desierto y que solo tenía comida para 3 días. Desde entonces, ha pasado ya una semana. El último mensaje de Omar decía, pues, que no lo dejáramos ahí, que lo sacaran de ahí. Ya no tenía, cosas de comida, alimentación, agua. Omar Reyes López, de 19 años, salió en busca del sueño americano a finales de octubre. Él y un grupo de amigos partieron del municipio de San Salvador Hidalgo hacia la frontera norte. El 2 de noviembre llegaron a Ciudad Juárez, Chihuahua, se internaron en el desierto y al encontrarse con la patrulla fronteriza se dispersaron. Algunos lograron cruzar a Estados Unidos, se reportaron a salvo, pero de Omar no supieron nada. Él se le hizo fácil, se fue y lamentablemente las cosas se desviaron, pues, a mí no, él iba. Ese día a las 10:30 de la mañana un familiar le escribió a Omar: Gordito, háblame, espero estés bien, cuando puedas me llamas para saber dónde estás. A lo que el joven respondió: Me dejaron en el desierto, el grupo, ya estoy pegado a los cerros de Texas. Al día siguiente le pidieron dar referencias del lugar donde se encontraba. Omar llamó a emergencias en Estados Unidos y explica que le dijeron que quien debe buscarlo es el ejército mexicano. El familiar insiste en que le dé una señal y el joven contesta: Yo no me quiero quedar aquí, hermano. Ayúdame, por favor. Apoyo a mi hijo para que lo encuentren, ya sea el gobierno estatal, municipal, federal. La última vez que Omar pudo comunicarse con su familia fue el 10 de noviembre. En un audio de WhatsApp avisó que la batería de su celular se acababa, que estaba cansado y solo tenía comida para 3 días. Pero han pasado 15 días desde que Omar se perdió en el desierto. Ahora, por aire y tierra, lo buscan elementos de la Fiscalía de Justicia del Estado, del Grupo Beta de Chihuahua, personal del Instituto Nacional de Migración y elementos del Ejército. Su familia teme que haya muerto o haya sido secuestrado por el crimen organizado. Para mi hijo, ya sea, lamentablemente, ya sea muerto o vivo, pero no quiero tener aquí en mi estado, en mi casa. Con imágenes de Luis Eric Ramírez e información de Wendy Salazar, Azucena por Milenio.